Hola, ¿qué tal? Saludos. Si el otro día nos fuimos al Paseo de Villacarrillo a presentar las actuaciones musicales de la Feria de Villacarrillo, hoy nos hemos venido a dos lugares emblemáticos también de la localidad, Los Anejos. Por un lado, Agrupación de Mogón y por otro lado, Mogón, para presentar lo que va a ser su programación de ferias y fiestas. Las de Agrupación llegan este fin de semana, las de Mogón el siguiente fin de semana. Y aquí nos hemos venido al Parque de Agrupación en primer lugar, para sentarnos a charlar un rato. Me voy a sentar aquí ahora mismo con la concejala de Anejos, que la tengo aquí a mi derecha, Inmaculada García. ¿Qué tal? Muy buenas, Inmaculada. Hola, muy buenas tardes. Y el pedáneo de Agrupación de Mogón, don Francisco Verbel. Paco, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Muy bien, José Ángel. Buenas tardes. Bueno, pues nada, aquí estamos, en vuestro pueblo, para presentar las ferias y fiestas de Agrupación. Y ahora entro un momentillo de Mogón. ¿Qué tal, Inmaculada? Pues mira, aquí estamos con mi compañero, como tú acabas de decir, para presentar nuestras fiestas tradicionales de nuestra agrupación de Mogón, que este año viene cargaditas también de actividades. Claro, fíjate, estoy viendo que son uno, dos, tres, cuatro días, cuatro días. Cuatro días repletos de actividades. Empezamos el viernes día 12 y terminamos el lunes 15 de agosto. Ajá. O sea que vamos a tener bastantes días de fiesta. Con encierro y todo. Correcto, sí. Vamos a tener un día de encierro, que es el sábado por la mañana. Te lo digo, y el domingo. El domingo, perdón, efectivamente, el domingo a las 10 de la mañana. Sí. Muy bien, pues el domingo encierros, Paco. ¿Se hicieron encierros o se hacían encierros antes de la pandemia? No lo recuerdo. Sí, sí que se hicieron. Lo que pasa que, como tú sabes, con el tema de la pandemia, pues se quedó el tema suspendido. Y ahora lo volvemos a retomar porque es verdad que lo reclama mucha gente y es una cosa que de mucho aliciente para la gente del pueblo y gente que viene de veraneo. Además, el domingo por la mañana es una fecha señalada para venirse a una hora que es muy buena, a las 10 de la mañana, y después ya echar prácticamente todo el día en Agrupación de Mogón, ¿no? Correcto. Es un día, como los primeros también, muy, muy alegre, porque la gente, al fin y al cabo, la que viene para estos días concretamente, que es la Virgen de la Asunción, que es la patrona, y con el mero hecho de que es la patrona, pues aprovechan pues para estos eventos que se hacen de fiesta y disfrute de toda la gente. ¿Dónde se van a hacer este año los encierros? Se van a hacer donde se han hecho, o donde se hizo anteriormente la última vez, que es justo la calle Alta, donde pega la plaza, hacia el recinto ferial, o posible recinto ferial, porque está todavía en proyecto, que está a la parte de arriba del pueblo, junto a la plaza de la misma. ¿Se va a hacer un recinto ferial? Sí, bueno, ese era el proyecto que yo en principio tenía en mente y que sería para varias cosas o ámbitos, en este caso tipo mercadillo, disfrute de personas. Un recinto multiusos, ¿no? Correcto, esa era la idea, sí. Vale, a ver qué me cuenta la concejala de Anejos de ese recinto ferial. Pues nada, poco más que decir que ha dicho Paco, que sí que es verdad que se está trabajando mucho en él, está casi ya totalmente terminado, ¿verdad, Paco? Está ya casi terminado. Y este año vamos a hacer nuestro encierro ahí. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Para que sea Agrupación de Mogón, la verdad es que el recinto está muy bien, muy bien, muy bien. Dice, pase a Agrupación de Mogón. No es por decir que, a ver, que Agrupación de Mogón tiene su encanto, pero es que sí que es verdad que desde que se ha hecho el recinto ferial es muy bonito, embellece mucho a Agrupación de Mogón. Paco, háblame un poco de Agrupación de Mogón para la gente que no conozca, porque esto es un pueblo de los llamados pueblos coloniales de la época del franquismo. Sí, bueno, como tú dices, este pueblo pues tuvo lugar su inauguración sobre el año 61 y está en la zona del lado derecho de la cuenca del Guadalquivir, en su parte alta, y es un sitio que ahora mismo pues es una zona de olivar prácticamente. Anteriormente se dedicaba más al tema de cultivo de agricultura, pero bueno, el tema de actualizaciones que lleva la vida y que conlleva todo, pues se ha reconvertido en lo que estamos viendo hoy, que es el olivar, prácticamente. ¿Tú eres de originario de los colonos o de familia de los colonos, de los primeros colonos habitantes? Sí, efectivamente, yo nací en Arturas, concretamente, en la aldea de enfrente, que tenía 16
16 viviendas y allí fui yo uno de los que nacieron, sí. Tú en Las Roturas, pero Las Roturas también es poblado de colonización, ¿o no? Sí, sí, también, es un pueblo de colonización, efectivamente, y allí fue donde yo nací y me crié, hasta que tuve mayoría de edad, que ya emigré, por cuestiones de trabajo, y luego, bueno, la vida te da vueltas y te tira mucho la tierra, y cuando decides volver, porque tienes cariño y tienes familia, pues retornas y disfrutas de lo que hoy estamos disfrutando, que es el pueblo. Vale. ¿Y tú actualmente vives aquí en Agrupación o en Las Roturas? No, no, yo vivo aquí en Agrupación de Mogón. Tengo vivienda y aquí resido, efectivamente. Vale. ¿Cómo es este pueblo? Cuéntame, háblame, échale unos cuantos calificativos buenos a Agrupación de Mogón. Bueno, yo creo que la Agrupación, como en todos los pueblos, tiene sus condicionantes o su gente, y cada uno de ellos aporta algo. Por decir alguno, pues, ¿qué diría yo? Ahora no me viene así mucho en la cabeza uno de repente, pero sí te podría hablar de, no sé, de mi suegro, que era muy conocido, por ejemplo. ¿Con quién era tu suegro? Pues era José Molina Almansa, y bueno, y tenían, como antes, se reunificó aquí todo el mundo, pues al fin y al cabo, pues eran todos familia prácticamente. Cuando se dieron estas viviendas, pues se corría la voz y el que quería y podía, pues se hacía con una de ellas. Y entre ellos mi suegro fue uno, igual que mis padres, efectivamente. ¿Qué le dieron? ¿Cuánto le dieron? Porque creo que daban una casa y una haza de tierra, ¿no? Sí, le daban una vivienda, una parcela y algunos también corral. Sí. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue los comienzos? Porque claro, estamos hablando de 1960, prácticamente es un pueblo nuevo. José Ángel, aquellos años para todos, yo viví un poco, por suerte o desgracia, tengo recuerdos buenos, recuerdos muy gratos, y eran años difíciles porque tú abrías la nevera y no querías coger, o no había lo que tú querías coger. Si es que había nevera. Exactamente, bueno, yo recuerdo que en Agrupación no hubo ni agua hasta años posteriores. Y eso que el río está aquí al lado, Y eso que el río estaba cerca, ni agua ni corriente, porque yo era muy bebé, por decirlo de alguna manera, y yo tengo un recuerdo de muy pequeño, de que había un motor que generaba la corriente a 125. Entonces, bueno, cuando echas la vista atrás y avanzas hacia el día de hoy, pues te das cuenta de que la vida va evolucionando y de momento para bien. O sea que os dieron un pueblo, pero a medio terminar. Sí, por decirlo así, sí, porque bueno, faltaban algunas cosas. Y a día de hoy hay muchos que aún están con falta de muchos servicios públicos. Ahora hablaremos de ello. ¿Conservas todavía las tierras que le dieron a tu familia? Las tiene mi hermano. Mi padre, cuando falleció, que por desgracia ya fallecieron los dos, pues lo típico es que se reparte entre la familia. Entonces la parte mía se la pasé yo a mi hermano. Y él es el que las conserva, sí, efectivamente. Todas las tierras y lo que teníamos las conservamos, sí. ¿Qué necesidades? No sé si me lo puede explicar la concejala o el pedáneo que vive aquí y que en el día a día sabe exactamente cuáles son las necesidades de esta localidad, de Agrupación de Mogón. Primero, ¿cuántos habitantes hay en Agrupación? Pues aquí estamos ahora mismo sobre 120 habitantes aproximadamente. Vale. ¿Qué necesidades tenéis aquí? Bueno, pues la necesidad de hoy yo creo que es un poquito más de un poco más de eventos para el disfrute, porque aquí prácticamente la población cada día es menor, entonces se echan falta un poquito, pues quizás eso, un poco más de ánimo hacia la gente que está aquí. Sí, porque bueno, servicios básicos sí que están, o sea, agua, tenemos agua, hay luz, en fin, hay redes sociales, en fin, y eso sí. Vale. Entonces, ¿el ayuntamiento os tiene bien entendido? Hombre, yo en principio lo veo que sí, lo que pasa que es verdad que uno pide y siempre pide más, cuanto más mejor. Y aunque uno esté, digamos, contento, no deja de pedir cosas, porque es así, tienes que pedir y a mí me corresponde hacerlo. Ah, Inmaculada, te toca. Dime. No, lo que ha dicho Paco, ¿qué te parece? Genial, si es que es un primo, mi Paco es un primo. Sí que es verdad que aquí tiene muchas cosas, que para ser un, como él dice, que tiene 120 y tantos habitantes,
pues tienen de todo, ¿no? Obviamente de todo, ¿no? Pero que sí que es verdad que tienen su médico, tienen su, como él dice, su guardería, sus instalaciones para tanto como el cole de verano como para la guardería temporera. La verdad que sí, que pedís, pues obviamente pues se pide tanto como en agrupación como en Mogón y en la Caleruela y en agrupación, y eso en las roturas, pero nos damos hasta donde se puede. Vale, tú eres la concejala de todos los anejos. Sí. ¿Cuál es tu niña bonita? No, para mí no hay ninguno. ¿Y alguna pedanía tendrás que te guste más que otra? No, para mí todas son iguales. Trabajo muy a gusto con Paco, con Lidia, con Eufra y sobre todo con el Dani. O sea que yo, para mí, no tengo una niña bonita como tú me has dicho. Bueno, vamos con la programación de festejo. ¿Esto quién lo hace? ¿Lo hacéis? ¿Hay una comisión aquí en agrupación, Paco? Sí, efectivamente, tenemos una comisión de fiestas que desde aquí quiero agradecerles la labor que hacen, porque es verdad que no sería posible, yo solo no llegaría, son muchos detalles, aunque el pueblo es pequeño, pero sí es verdad que hace falta mucha mano de obra y cabeza que esté pensando también en conceptos y cosas que a uno se le escapan y que siempre aportan ellos. Entonces, sí, es necesario, efectivamente. Bueno, pues aquí tengo yo el programa de fiestas, si lo puedo dejar ir ahí, si lo permite. ¿Y me lo vas relatando un poco, Paco? Sí. Por ejemplo, el viernes, ¿qué empezamos con qué? Sí. Mira, el viernes tenemos la Diana Floreada, es a las 9 de la mañana, y luego... ¿Pero Diana cómo? ¿Con banda de música incluida o...? Eso será el sábado, lo de la banda y pasacalle será el sábado. Bueno, será una Diana con música de cohetes y ya está, que es lo que... El presupuesto es el que hay y nos tenemos que ajustar a él. Entonces, bueno, empezamos es así la jornada. A continuación empezaremos con el concurso de bolos serranos, que la comisión se encarga de dirigir y hacer todo el evento este. ¿Hay bolera en agrupación? Sí, tenemos dos boleras y en las que ellas van a hacer uso de ellos, y ahí es donde se va a celebrar este torneo, concurso, como le quieras llamar. A partir de las 11, 11 y media... pues dependiendo de cómo esté ya todo montado, tendremos juegos infantiles, y el que quiera, tanto pequeño como más mayor, pues hacer uso de él y colaborar, y un rato, o sea, pasarse un rato agradable, en definitiva. Posteriormente ya estaremos un rato de siesta, que aquí se lleva mucho. Aquí, claro, es que aquí en la Vega Guadalquivir, a esta hora, madre mía, mi vida, luego por la noche es verdad que refresca, ¿no? Pero hasta ahora, uff. Sí, José Carlos, aquí por la tarde no hay quien salga, efectivamente. Entonces, a partir de las 7:30, pues se ha organizado un equipo de fútbol, o varios equipos de fútbol, que se hará como torneo, y será femenino y masculino, para que, bueno, el deleite del que quiera echar un ratillo alegre y de risa, pues también, y luego se le obsequiará, con algún premio que... la comisión le dará. Vale, y luego llega la noche de los mayores, que es se le ha dedicado solo y exclusivamente el viernes 12 de agosto. Un reconocimiento a los mayores y una verbena, nada más y nada menos que con el Don John de la Sierra de Segura, Leo Rubio. Pues sí, la verdad que sí. A las 10, como tú dices, haremos ese reconocimiento a la gente mayor, que es un pequeño detalle para nosotros, es mucho, y supongo que ellos lo van a agradecer cuando lo vean. Y después de este evento que vamos a hacerle a ellos, lo que entrará en nuestra acción es el gran Leo Rubio, como le dice todo el mundo, y que llena plazas. Entonces, bueno, será una noche de mayores. Vale, vámonos. ¿Algo que objetar, concejala? Nada. Lo ha dicho todo perfecto. Yo, hasta ahora mismo, todo vale, genial. Si tiene algo que objetar, dímelo. Y para. Venga, seguimos con el sábado. Ahí ya sí que hay una Diana con banda. Sí, el sábado sí que hay Diana con pasacalle. Y bueno, ese sí lo disfrutan algo más los chicos, porque la verdad que van detrás de lo que es toda la música y los muñecos estos cabezudos, que a ellos les hace mucha ilusión. Vale, luego hay algo que me ha llamado la atención, pone churros para el pueblo y entre paréntesis, abonado. Sí, a ver, explícame. Es que si no estuviese ese paréntesis de abonado, posiblemente tendríamos aquí todos los pueblos tomando churros. Entonces, ¿para quién son los churros? Aquí la gente colabora con un donativo a lo que le llamaba abonado, que tienen luego derecho en lo que es San Antón y algún evento que se hace, y tienen derecho a ese disfrute también con ese pequeño bono, que se reinvierte sobre ellos, efectivamente. Entonces está para abonados. O sea, la gente del pueblo da un donativo
a lo que cada uno quiera o un donativo ya con un precio fijo obligado? No, suelen dar 20 euros. Vale, ¿y con esos 20 euros es para? ¿Esos 20 euros es para qué? ¿Para organizar fiestas? Es voluntario, ¿eh? No es una cosa que se haga... que no es un impuesto revolucionario, ¿no? Esto, es voluntario, eso se revierte con transparencia hacia ellos otra vez... Y se utiliza pues para eso, para crear un buen ambiente y hacer vecindad. ¿Y si llego yo que no soy abonado, no me vaya el churro? O sea, ¿cómo lo hacéis? A ti te invito yo directo. Bueno, vale, llega otro que no sea yo y pide churro. A ver, el hombre que está ahí también tiene que ganar dinero. Ah, hay que pagarlo. Efectivamente, el hombre que está ahí tiene que ganar dinero, entonces Correcto. Hay un presupuesto más o menos acordado en el que, pues se le da y se le asigna ese hombre para que pueda hacer uso de él mismo. Porque luego por la tarde hay otra buena comilona, bueno, en medio hay unos juegos infantiles, hay tapas para todo el mundo, o nos vamos de tapas, que luego cada uno los abonados y los no se irán. Pero luego hay una chorizada a las 8 de la tarde, el sábado, una chorizada para el pueblo, y también, entre paréntesis, abonado. Correcto, de pero, ahí... Pero escúchame, de los 120 habitantes de agrupación, ¿cuántos hay abonados? Bueno, a ver, el abono normalmente que se da por familia, digamos que no es exclusivamente para dos personas, porque claro, es lo que estamos diciendo, si viene tu hijo o viene tu hija, pues el bono vale para ambos. Es verdad que si ya... Está feo que le digas, no, al zagal que no coja chorizo. Claro, eso no sería oportuno. Lo más coherente es que... Que coma también, claro. Muy bien, y luego hay una noche, o sea, hay un acto de copla, y luego verbena con el dúo Ipanema y un DJ. Hasta ahí, ¿no? Eso es para cerrar la noche y también un poco dedicada a la gente mayor. ¿El DJ a las 3 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante? Bueno, ahí ya va a empezar la gente más joven. Y ya cuando la gente aguante. Es que el domingo tenemos lado de encierro, entonces claro. No se puede extender mucho. Porque el domingo arranca a las 9:30 la diana, que básicamente es echar cohetes, a punta pala. Todo el mundo va arriba porque a las 10 son los encierros. ¿Cuántas vacas vamos a echar? Pues vamos a echar dos reses de Victorino Martín. ¡Oh, mamá! Bueno, los animales son. Ya, pero Victorino tiene... Hasta las vacas de Victorino son grandes, ¿eh? Sí, yo las he visto también y la verdad que de presencia pues está muy bien. Y yo personalmente no me meto nunca. Yo los veo desde lejos. ¿Cómo tiene que ser? Vale, luego por la noche verbena... con actuación del grupo Iron y luego nos vamos lunes, que recordemos el lunes es festivo nacional y hay una diana, hay petanca, todo el día de tapa y luego la misa en honor de la Virgen de la Asunción. Sí, será a las 7 de la tarde, otro año así un poquito más tarde, pero por cuestiones de agenda de nuestro párroco tiene que ser a las 7 y posteriormente terminada esta misa, pues lo que haremos será la procesión en honor a su nombre y la pasaremos por las calles. Venga, vale, correcto. Y ya terminamos el lunes con verbena y con fuegos artificiales. Correcto, y si el tiempo lo impide. ¿Cómo que el tiempo no lo impide? ¿Porque haya aire o algo? Porque llover no creo que llueva. Bueno, yo he estado mirando temperaturas y la temperatura parece que no dicen lo contrario, que va a ser buena y que no va a hacer exceso de calor, pero dependiendo también un poco del clima. Ah, vale, si hay aviso por calor, no se puede echar los fuegos. Claro, ese es el problema. De momento no hay nada desfavorable, pero hay que cogerlo un poco con cautela. Vale. Perfecto, pues ferias y fiestas de agrupación de Mogón desde este viernes hasta el día 15, toda la noche verbena, el primer día con Leo Rubio, con encierros el domingo y con un montón de cosas más. Y aquí entre amigos, seas o no abonado. Da igual, ¿eh? No te van a mirar mal si no eres abonado. Aquí se acoge todo el mundo. Gracias, Paco. Nada, a ti siempre, José Ángel. Que salga bien la cosa. Vale, y ahora, Inmaculada, nos vamos a ir a presentar las fiestas de Mogón. Hacemos que le digo a mi compañero Noé que haga un efecto de eso que hace... Y se va para... Pues venga, efecto de ese. Y aquí estamos, en el charco de Mogón, en la playa artificial, presentando la feria de fiestas de Mogón, que este año prometen. Prometen, ¿no, concejala? Exactamente, este año pasa un año ya que no tenemos mascarilla, que ya el COVID, entre comillas, está un poquito ya más asimilado. Este año hemos preparado una fiesta como se merece Mogón. ¿Cómo está el charco, eh? El charco está impresionante, que esto parece la playa de Benidorm. Es que ahora mismo, para que la gente lo sepa, son las 7:30 de la tarde de lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 9. 9 de agosto, aquí fíjate, un lunes como está,
cómo está la playa de Mogón, madre mía. No me quiero imaginar cómo estaba el fin de semana. Bueno, el fin de semana a reventar. El fin de semana, los fines de semana está a tope. Y los bares ya, ni te cuento. Bueno, Dani, Santo, alcalde pedáneo, el alcalde que resucitó después de los cubatas. Buenas tardes. Pues sí, la verdad que ya llevábamos 2 años sin hacerla y este año lo pudimos hacer gracias a que ya las restricciones de la pandemia ya se terminaron. Y la verdad que muy bien. Más gente de la que esperábamos, pero la verdad que estuvo muy bien. Dime la verdad. Ya hablo del famoso entierro del alcalde de Mogón que se produjo hace un par de semanas. Dime la verdad. En todos los garitos donde te pararon y te dieron de bebé, ¿Llevaba lejía todo o era light, 00? Llevaba todo lejía. ¿Y era un sorbo para disimular o era o te obligaban a...? No, la verdad que los que lo llevaban me obligaban a bebérmelo porque piensa que también son muchos bares y bebía y ya le decías que no querías más y ellos insistían, otra vez te tumbaban, te volvían a levantar hasta que te lo bebía entero. Decían, no, si tenemos toda la noche, ¿no? Así mismo. Qué buenos amigos tienes. Sí, la verdad que sí, la verdad que se portaron regular. ¿Cómo acabaste? Bien, la verdad que bien. Cuando te tiras al charco, todos los males se pasan. El charco te lo quita todo, madre mía, a esa hora, ¿eh? Sí, la verdad que todo lo que tengas, todo te lo quita el charco. La verdad que se dio muy bien. ¿Cómo estaba entonces el charco este fin de semana? Lleno de gente. Imagínate hoy lunes, ¿cómo está? Pues imagínate allá que era domingo, también tuvimos concurso de petanca, pues allá estaba el doble que está ahora mismo. ¿De dónde es la gente que viene aquí? ¿Lo tenéis más o menos controlado? No, es imposible tener controlado a la gente de dónde es porque vienen de todos sitios. Viene gente de Madrid, gente de Alicante, gente de Villacarrillo, de Abea, de todos sitios. Genial, pues mira, el recurso turístico que necesitaba Villacarrillo y recordar lo que prometió el alcalde. Un día que lo entrevisté yo, que dijo que su mayor deseo e ilusión es convertir el charco en lo que, por ejemplo, hoy es la piscina de Orfera. ¿Lo escuchaste al alcalde decirlo? ¿Y a ti qué te pareció hoy? Una idea espectacular, una idea muy buena. ¿Y a ti, Dani? Perfecto. Tú piensas el paraíso que tenemos aquí, pues imagínate si ya lo pones como piscina, lo depuras y todo, pues imagínate la gente que podría entonces llegar a venir. Bueno, yo es que me lo estoy imaginando y es que... Me pongo que digo, madre mía. Bueno, vamos con la feria y fiestas de Mogón. Ahí tiene el programa. Aquí tengo el programa. ¿Lo presentamos punto por punto? Venga, ¿qué tenemos? Pues mira, empezamos el lunes, día 15, con nuestro descenso de cámara en el río Guadalquivir. El lunes 15. El lunes 15 a las 12 de la mañana. Lunes 15, ¿eh? El descenso de recámaras. Efectivo nacional y va a ser un día magnífico. Y luego, después del descenso, tenemos a las 1 la típica comida, la paella que se le da a todos los participantes y a todos los que estén por allí. Luego, el día 17, miércoles, tenemos el encierro infantil. Y también tiene la fiesta de los colores para los pequeños, que se hace todo en la plaza de la Verbena. Luego, el jueves 18, tenemos a las 9 de la mañana el concurso de bolos. Luego, a las 11 de la mañana, tenemos el concurso de natación de varias categorías. Luego tenemos a la 1, aquí en el charco, el concurso de la cucaña. ¿Vais a hacer una cucaña de las de antes? ¿Qué concurso vais a hacer ahí? Vamos a hacer una cucaña, pero aquí nunca la habíamos hecho de esa manera, que no va a ser en vertical, sino que va a ser horizontal hacia el charco. Me hubiera hecho ilusión un palo engrasado en mitad del charco. Pues así va a ser prácticamente. ¿Eso? ¿O sea, lo vais a hacer así? Sí. Se va a poner el palo aquí, en la orilla, y va a ir hacia el agua. Y la esta que tiene aquí, el que no llegue, refrescó al agua. Ah, en vez del palo para arriba, el palo atravesado en el charco. Sí. Engrasado. Engrasado. Grasa de cochino. Manteca. Manteca de cochino. La verdad que lo pensamos, lo íbamos a hacer hace 2 años, pero ya con esto de la pandemia no pudimos, tal y cual. Y ahora este año, por suerte, lo vamos a poder hacer. Pero el jamón, ¿dónde está? ¿En la otra parte del charco? El jamón está en la punta de la cucaña. El que llegue y lo coja. Y la punta del palo llega a la mitad del charco. Tiene, creo que son 6 metros lo que tiene de distancia. Pues, o a la mitad del charco. Sí, la mitad. El que llega al jamón lo coge y vuelta. Ya se puede tirar si quiere. Una vez que llegue y lo coja, ya demasiado ha llegado. Ya, pero ahí el charco, aunque el agua está bendita, el jamón. Vamos, el no, jamón, ese jamón no quiere agua, ¿eh? No se pondrá jamón, se pondrá una bandera. Y el que coge la bandera, pues se le dará a salir su jamón. He pensado en todo, ¿eh? Claro, hay que pensar en todo. Vale, más cosas inmaculadas. Bueno, pues ese día seguimos con una cata de cerveza que nos la ofrece el bar Río Paz. Está hablando del jueves. El jueves. Luego por la tarde a las 21 horas
tenemos el fútbol femenino, que eso promete, que eso te invito a que bajes a verlo, porque ya te digo, eso promete. Y luego tenemos... Pero espera, espera, ¿por qué promete el fútbol femenino? Porque, yo qué sé, ¿cómo te digo yo? Es un fútbol femenino que lo dan todo. Tú sabes cosas que no cuentas. Dani, cuéntamelo tú. Pues tú imagínate el fútbol de verdad, pero con las mujeres. Pues tú imagínate a ellas cuando lleva el balón para allá y si, va, y si hay 20, las 20 van allá y ya se ha pegado ese patá. El balón es lo que menos le dan. Yo ya te digo que lo hemos hecho 2 años y los 2 años que yo he asistido a verlo... ¿Pero porque son mujeres que no son aficionadas al fútbol y es la primera vez que juegan o por qué? Pues porque van a la guerra. Ellas en vez de jugar al fútbol van a la guerra. Bueno, yo no digo nada. Por eso te digo que promete. Y luego a las 10 de la noche tenemos, como siempre y todos los años, nuestra fiesta en honor a los mayores, que también se va a hacer en nuestra verbena. Y luego ya tienen su copla y su dúo cristal. El viernes. Tenemos a las 11 de la mañana, es que este año hemos puesto la procesión por la mañana porque queremos darle una temática diferente a todos los años de la feria. Queremos feria de día. Entonces, hemos puesto la misa, la procesión en honor a San Vicente y a Nuestra Virgen del Valle a las 11 de la mañana. Luego tendremos nuestra procesión. Todo aquel que vaya vestido de gitana, pues se le dará pues, un chupito o algo. Eso todavía no lo tenemos encajado. Pero queremos este año apostar... Animar a que la gente se vista de feria. Ahí está, que tengamos feria de día. Y luego ya, pues una vez que termine nuestra procesión, pues a nuestros bares. A las 12 tenemos aquí en el charco los hinchables para los críos pequeños. Luego tenemos a las 16 horas un concurso de futbolín en el río, en el bar Río Paz. Luego tenemos el humor amarillo, que se va a realizar en el campo de fútbol. Eso es algo de pegarse cebollazos, ¿no? Es un estilo al Grand Prix, más o menos. Y luego ya por la noche... Menos mal que como el campo es de césped... Sin comentarios. Luego tenemos a las 12 de la noche por nuestro grupo Iron y nuestro grupo de versiones. Uh-huh. Y luego ya vamos al sábado. El día gordo. Tenemos a las 10 de la mañana nuestro encierro con nuestra ganadería Victoriano Martín. Luego a las 12 tenemos el concurso de recámaras infantiles aquí en el... Eso es nuevo, ¿no? ¿Eh? Eso es nuevo. Sí, eso este año... Recámaras infantiles, claro, aquí en el Aguacebas, no en el Guadalquivir. No, aquí ya que este año estamos teniendo el éxito que tenemos este año en la playa, pues hemos dicho de hacer... una recámara, un juego infantil para los críos. Luego tenemos a las 8 de la tarde un partido de fútbol para los niños de 14 años. Y luego ya a la noche tenemos nuestro grupo Airo y nuestra orquesta Molière. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestros encierros tradicionales. Luego a las 21 horas tenemos zumba y luego tenemos la actuación de los cohetes, vamos, de los fuegos artificiales. Los cohetes, que le digo yo. Exactamente ese. Y luego ya pues nuestra orquesta Molière. Vale, y ya el sábado 28... A la semana siguiente tenemos nuestro bar de la cooperativa, uh-huh. La típica gastronomía de la que se dice la cena de la vaca. Claro, os coméis la vaca. Claro. Pero no es la coméis, no es la misma vaca que viene aquí, es otra vaca, es otra carne de otra vaca. No, claro, es que después de estar aquí corriendo a la vaca, no. Cométela. No, es otra. Es otra vaca. Vale, he visto que tenéis para el sábado la orquesta Molière. Sí. La Irón, que es buena, pero la Molière. Claro, es que para el sábado tienes que traer potencia, ¿eh? El sábado aquí en Mogón tienes que traer buena orquesta y sobre todo, una de las cosas que nosotros le decíamos siempre cuando vamos a contratar la música, que saben a dónde viene. Que Mogón saben que es a las 9 de la mañana y la verbena está llena. O sea, que saben que no pueden coger y a las 6 de la mañana decir, me voy. Ni poner un DJ a las 3 y media, ¿eh? Es que no lo dejan salir de la verbena. O sea, que ellos saben que tienen que estar aquí... Hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. Por lo menos hasta las 10, que son los encierros. La verdad que la verbena de Mogón, yo por suerte yo he ido a muchas verbenas y yo no he visto nunca una verbena como aquí en Mogón. Es que la verbena de Mogón tiene un no sé qué, que qué sé yo, ¿eh?
La verbena de Mogona es especial. Yo, ya te digo, yo no, nunca he visto verbena. Es lo que tú has dicho, que sí, que habrá verbenas, que habrá más gente, que pueblos más grandes, por supuesto que sí. Pero el ambiente que se vive en la verbena de Mogón y la gente sabe, la gente que viene de fuera, ellos saben que vienen para pa acostarse de día. Que ellos no saben, ellos saben que no van a venir y a las 4 de la mañana se van a ir a acostarse. O sea, a las 4 de la mañana es cuando de verdad empieza lo fuerte en la verbena aquí en Mogón. Genial. Bueno, pues, ¿algo más que decir? Sí, perdóname que se me ha pasado por completo que desde el lunes, día 15, hasta el 18, tenemos una exposición de fotografía de Fernando Cano y también tenemos una exposición en el centro. Menos mal que has dicho perdóname, que se me había olvidado. Si no llegaba a mencionarla... Bueno, no pasa nada, ya he hecho la publicación, o sea que tampoco me hubiese equivocado, pero que de todas maneras yo... Lo digo que es una exposición que va a hacer muy bonita. En blanco y negro. Sí, correcto. En el centro de Mogón, en la guardería. Mogón en el recuerdo. Lo sé porque, como tú dices, se la ha visto publicar. Yo es que lo he visto hoy también publicado. Pero que bueno, que da igual, que yo lo digo, que va dentro de la feria y en el libro ya está. Y luego también tenemos a Francisco, que también va a hacer una exposición de cosas antiguas. También ahí en el centro de vamos, lo que es la guardería, desde el día 15 hasta el 18 está todo el día puesto. Muy bien. Oye, una duda que yo tengo, aquí en Mogón, ¿quién manda más, la concejala de Anejo o el pedáneo? Aquí mandamos los dos. No, uno, pero ¿quién es el que toma la decisión final? Entre los dos. Aquí José Ángel, lo que digamos, yo digo ahora que se hace esto y ya le parece bien, se hace, y si ella dice que esto se hace y me parece bien, se hace aquí, no hay... Sí. ¿Es como el palo de la cucaña? ¿Horizontales? Y nosotros vamos los dos a una. Mira, hemos decidido este año de los fuegos artificiales cambiarlos de sitio, porque siempre lo hemos hecho allá arriba en el recinto. Este año no, este año vienen aquí al charco. Entonces yo se lo comenté, digo, Dani, ¿qué te parece? Y dice, genial. Él se le ocurrió la idea de la cucaña. O sea, la cucaña aquí, lógicamente, y los fuegos también en el charco. Sí. Este año vamos... Esto tiene que estar bonito cuando se reflejen en el agua los fuegos artificiales. Este año son piromusicales. Y oye, ¿y la fuente del letrero? ¿Se va a terminar o ya está terminada? Ya está terminada. Ya está ah, claro, es que yo el otro pasé hace 2 semanas, vi que ya tenía la tilde. vi que ya tenía la tilde y digo, esto está a punto de terminarlo ya. No, sí. Pues se puso. ¿Qué? Se puso la tilde otro día, se puso la tilde. Sí, no, si yo cuando bajé vi la tilde puesta, que fue el día del entierro, sí. Pero no estaba terminada la fuente. Ahora ya está toda terminada, ¿no? Ya, gracias a Dios, ya está terminada. Pues nada, ya está. Nos despedimos de la gente y les invitamos a que vengan a la Feria de Mogón. Sí, yo desde aquí, antes de despedirme a la gente, me gustaría agradecer a la Comisión de Festejos de Mogón, a la voz que hacen, porque nosotros, sí, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero sin ellos no podemos hacer nada aquí en Mogón, que ellos son los que nos ayudan. Y de aquí darle las gracias porque lo hacen de forma desinteresada. Así que de aquí muchísimas gracias para ellos. Muy bien, pues gracias Inma, gracias Dani. Presentada queda la Feria de Agrupación y la Feria de Mogón. Pero tranquilos porque lo veréis todo aquí en 10 Televisión y lo escucharéis en Radio Villacarrillo y Radio Le Sierra. Gracias, hasta luego, adiós.